En el libro Biografía, fruto de varias entrevistas que Peter Sewald acaba de publicar, solo en alemán de momento, sobre Benedicto XVI, este afirma que la sociedad laicista actual, los gobiernos laicistas, están elaborando un credo. Eso les convierte en religiones. Están elaborando un credo laicista, con, por supuesto, como todos los credos, con unos principios, unas afirmaciones de fe laicista que hay que aceptar. Y que si no se aceptan, si no se acepta el credo laicista, pues quedarás excomulgado, excluido, apartado, perseguido, y veremos si no llegan también al asesinato, al martirio. Algunos de los postulados de este credo laicista, dice el Papa Benedicto XVI, son, por ejemplo, el aborto y la aceptación del matrimonio homosexual. Esto acaba de quedar confirmado por un documento, un texto de la ONU que ha estudiado sobre las religiones, la evolución de las religiones, y que afirma tajantemente que las religiones en general y el cristianismo en particular son enemigos, así dice, de los derechos humanos. Ya somos considerados enemigos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que ellos llaman los derechos de la comunidad LGBT. Enemigos de los derechos humanos y, por lo tanto, personas a las que hay que excluir y perseguir. Justo lo que en su libro acaba de decir Benedicto XVI. Bueno, pues esto, este acoso, esta exclusión contra la religión y en particular contra la Iglesia Católica, este acoso se está poniendo de manifiesto de una forma especial con motivo de la pandemia, ciertamente en unos países más que en otros, por ejemplo, en España. No es que lo diga yo, es que lo dicen incluso ya los juristas, muchos juristas. España es el único país de Europa que ha decidido afrontar este terrible problema con medidas extraordinarias, declarando el estado de alarma. Los otros países de Europa han hecho cosas parecidas, pero usando la legislación ordinaria. Y esto es lo que los juristas denuncian como algo preocupante. Pongo algunos ejemplos. Un señor pone desde el balcón de su casa algo tan peligroso, tan subversivo, como el himno nacional. Pues bien, la policía entra en su casa, hace un allanamiento de morada sin permiso judicial con la intención de llevárselo preso. Menos mal que el hombre se defendió y pidió dónde estaba el papel del juez que permitía eso, y la policía se tuvo que retirar. Poner el himno nacional es algo considerado subversivo. Un señor va a la iglesia en Galicia, un señor va a la iglesia a hacer una visita, la iglesia está abierta, es permitido, el señor entra en la iglesia no hay culto, no hay nada, está abierta. Bueno, el señor entra en la iglesia, hace una visita al Santísimo, sale de la iglesia, va a hacer la compra, y le detiene la policía. Le detiene la policía y le ponen una multa porque este señor ha ido a la iglesia, ha salido después a hacer la compra. Naturalmente el juez archivó la denuncia y la multa no se ejecutó. Pero quizá lo más significativo acaba de ocurrir esta semana en Valencia. Allí, por decisión del arzobispo, el cardenal Cañizares, en la fiesta de la Virgen, de la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados, queridísima realmente por todo el pueblo de la ciudad y en toda la autonomía valenciana, bueno, pues por decisión del arzobispo, la imagen de la Virgen se ha asomado a la puerta de la iglesia. Asomado. No ha cruzado el umbral. Dentro de la propia iglesia, el vídeo está ahí, es clarísimo, dentro de la propia iglesia se muestra la imagen de la Virgen, y afuera están unos cuantos fieles separados por la distancia obligatoria, con su mascarilla, con sus guantes, viendo a la Virgen. Bueno, pues denuncia contra el arzobispo, contra el cardenal, por subvertir el orden público. Asomas una imagen de la Virgen a la puerta de la iglesia sin ni siquiera cruzar el umbral y eres denunciado. Claro, el cardenal Cañizares, que está acostumbrado a torear miuras mucho más bravos, no se ha dejado intimidar y ha escrito una carta pública dirigida al concejal que le ha denunciado, llamándole abiertamente mentiroso.
y comparándole nada menos que con Nerón cuando usaba la mentira de que los cristianos habían incendiado Roma para cargar y perseguir a los cristianos. Esta historia del cardenal Cañizares, este acoso al cardenal Cañizares, me ha recordado la historia, una de las historias de San Juan Pablo II, cuyo centenario, el centenario de su nacimiento, vamos a celebrar el próximo lunes, día 18. Los comunistas en Polonia decidieron hacer una ciudad nueva en las afueras de Cracovia, una ciudad que acogiera a los, sobre todo a los obreros que trabajaban en una siderurgia de nueva construcción que habían instalado allí, Nova Huta. Bueno, en aquella ciudad, modelo de lo que tenía que ser una ciudad comunista, horribles las casas, bueno, pues en esa ciudad no se construyó ninguna iglesia, tenía que ser un modelo, la sociedad, el mundo sin Dios, el mundo donde el Dios era el partido. Bueno, pues en esa ciudad se encontraron los comunistas con un problema. El problema se llamaba pueblo polaco católico, iglesia católica al lado de su pueblo. Después de mucha insistencia consiguieron, 1958, un solar donde podían hacer el templo y un permiso de obras. Bueno, pero se encontraron, evidentemente, con la trampa, se encontraron con la burocracia. No había forma de que les dejaran hacer esa iglesia. Entonces decidieron, la iglesia y el pueblo, decidieron poner una cruz y celebrar misa delante de la cruz todos los días. Los domingos había hasta 10.000 fieles en la plaza asistiendo a la misa. Gran escándalo y preocupación inmensa de los dictadores. Bueno, pues al final la única solución que encontraron fue derribar la cruz. En 1960 decidieron mandar una grúa, una excavadora, para quitar la cruz. La quitaron por la noche porque tenían miedo a que el pueblo se levantara. Quitaron la cruz por la noche. A la mañana siguiente la volvieron a poner los católicos. A la noche siguiente volvieron a quitar la cruz y a la mañana siguiente la volvieron a poner los católicos. A la noche siguiente la volvieron a quitar, a la mañana siguiente la volvieron a poner los católicos. Esto duró hasta 1967. Desde el año 58 hasta el 67, durante 9 años, los católicos estuvieron celebrando misa, invierno y verano, a los pies de esa cruz, sucediéndose durante el día, además varios sacerdotes para celebrar la misa. Entre ellos, el que entonces era un desconocido obispo auxiliar de Cracovia, Karol Wojtyla. Karol Wojtyla, que llegó a celebrar, por ejemplo, la misa del gallo bajo el frío polaco en la Nochebuena, para poder estar con su pueblo antes de que esa noche, en cuando ellos se fueran, derribaran una vez más la cruz. Por fin, en 1967, después de 9 años ininterrumpidos de defensa de su libertad, por fin el régimen comunista tuvo que ceder y dio el permiso para que pudieran construir la iglesia que se construyó como María Reina de Polonia. Esta es una historia, repito, que me ha recordado lo sucedido en Valencia con el cardenal Cañizares. Lo que nos enseña esta historia es que los derechos humanos, entre ellos el de la libertad religiosa, no son dádivas, no son concesiones que hacen los gobiernos al pueblo dócil. No es que tienes la libertad de expresión porque el gobierno dictatorial de turno te concede amablemente que si lo que vas a decir le gusta, te permita decirlo. O tienes libertad de religión porque el gobierno dictatorial de turno decide que el credo y los principios en los que tú crees le convienen a él. Los derechos humanos son propios de la persona y ningún gobierno del mundo puede conculcarlos. Y si lo conculca, si los viola, está entrando en el camino de la dictadura. Lo sucedido en Madrid cuando la policía entra en una casa sin orden judicial para llevarse preso a un señor que está cometiendo el espantoso delito de poner el himno nacional en la ventana. O lo sucedido en Valencia, que denuncian a un arzobispo porque asoma a la puerta de su iglesia sin salir a la calle siquiera a la Virgen María. Bueno, pues esos son indicios, por lo menos signos, de que ahí corremos el peligro de una dictadura. Y esto no solamente en España. Creo que hoy más que nunca el ejemplo de San Juan Pablo II está vivo y hay que recordarlo. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar por defender
los verdaderos derechos humanos. Tenemos que luchar pacíficamente. Fue algo maravilloso que consiguió San Juan Pablo II, Karol Wojtyla, obispo auxiliar y después arzobispo de Cracovia, pacíficamente. Pacíficamente él calmaba a la gente que tenía muchas ganas de usar la violencia contra los opresores y los dictadores. Pacíficamente, pero con tenacidad, con firmeza, sin rendirse. Si lo que ha hecho el cardenal Cañizares, que le ha colocado realmente en la historia, desafiando a los poderosos y denunciando a esos poderosos, lo que ha hecho el cardenal Cañizares, lo hicieran otros, se hiciera más, seguramente estos que tienen aficiones de dictadores se lo pensarían dos veces. Repito, los derechos humanos no te los regalan, son tuyos. Y tienes que defenderlos pacíficamente, pero con firmeza. Hay que recordar las palabras de San Juan Pablo II cuando apareció por primera vez en aquel balcón, en la logia de la plaza de San Pedro, recién elegido pontífice. Hizo suyas unas palabras de Cristo: no tengáis miedo, no tengáis miedo, porque Cristo ha vencido al mundo, no tengáis miedo. O defendemos pacíficamente los derechos humanos, nuestros derechos, o renunciaremos a ser plenamente hombres, porque habremos renunciado al ejercicio de nuestra libertad. Vivimos un momento muy difícil en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia en particular. Y nos tiene que servir de ejemplo lo que han hecho los que nos han precedido, que han sabido vencer a los enemigos, a la religión del odio con la religión del amor. Han sabido vencerlos porque no han tenido miedo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.